Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucha? Y ahí nos vamos sumando cada vez más. Buenas tardes, chicos. Bueno, los pocos que estamos ahorita, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? A ver, van sumando ya. Estamos con 13 participantes, ¿no? Muy bien. ¿Están ahí, chicos? Ni un hola, nada, no escriben. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Nada dicen. Qué barbaridad. Bien. Estamos por acá, a ver, espérense. Una vez, espérense un poquito. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gypsy, hola Gypsy. Infaltable, ¿no? Infaltable, ya está. Ya. Ya, muy bien, chicos. Bueno, hoy día vamos a desarrollar, ¿no?, el tema sobre los organismos internacionales y la integración latinoamericana. Nuestro tema de hoy está centrado en, básicamente en tres organizaciones principales, ¿no? A reforzar sobre la Organización de las Naciones Unidas, uno, la ONU. Dos, sobre la Organización de los Estados Americanos. Y tres, sobre la Comunidad Andina de Naciones. Ya, son esos tres organismos especialmente. Y conocer también algunos datos relacionados a otros organismos de integración, ya sea latinoamericano o a nivel internacional, como por ejemplo el UNASUR. ¿Qué significa UNASUR? A ver, alguien que pueda participar, ¿qué significa UNASUR? A ver, UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, o también el MERCOSUR, el Mercado Común del Sur, o también la Alianza del Pacífico, el Sistema Económico Latinoamericano, ¿qué más hay? La Unión Europea, algunos datos, el TLC o NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, ¿ya? Entonces, de eso trata el tema. Entonces vamos a fijar ahorita para repasar, ¿no? Hay que estar constantemente ahí repasando. Proyectamos nuestra diapositiva acerca del tema, ¿ya? Y me confirman cuando ya se visualice en pantalla completa. Ya está. Ahí lo tenemos en pantalla completa, ¿verdad, hijos? Ya se visualiza bien ahí. Ah, no, 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 no está en pantalla completa, espérense. Ahí está, ahora sí está en pantalla completa. Y ahí estamos bien, ¿no? Ya está, muy bien. Ya, entonces, el tema, ¿no? Y ahí tenemos algunas imágenes de los organismos que vamos a conversar hoy día. Por ejemplo, acá tenemos a las Naciones Unidas, tenemos a la OEA, la Comunidad Andina, el UNASUR, la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur, llamado MERCOSUR, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el MERCOSUR vamos a encontrar países partes, ¿no? Países miembros y países asociados, y ustedes mismos están viendo acá que Perú no es un país parte, o sea, no es un país miembro del MERCOSUR, pero si es un país asociado. Ya saben que los países que son miembros plenos son los que tienen derecho a votar o a tomar decisiones dentro de la organización, ¿ya? Y vemos por acá, ¿no? Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay. Venezuela está suspendido desde el año 2016 en el MERCOSUR, pero se suma uno más que ha sido aceptado, Bolivia, ¿no? Ya, entonces, y tenemos por acá el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Entonces vamos a empezar por acá, revisando, ahorita vamos a revisar, digamos, la comparación de 16 criterios. Si ustedes observan ahí, mira, ve 9, 10, a ver, hay una secuencia del 1 hasta el número 16, ¿ya? Es el mismo cuadro, pero con una secuencia de 16 criterios, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, ahí vamos a empezar con el primero. Ya con, si ustedes observan acá, las Naciones Unidas, ¿no? Tiene presencia en el ámbito internacional, es un organismo internacional, ¿ya? Las Naciones Unidas es un organismo que reúne a la mayor cantidad de países, a la mayor cantidad de países a nivel mundial, son 193 países actualmente.
Ya, pero no es un gobierno mundial. O sea, las Naciones Unidas no impone a los demás países, a pesar de ser 193 países, una política de gobierno fija. No impone. Cada país tiene autonomía política para decidir su mejor forma de gobierno. Las Naciones Unidas actualmente, ¿no? La ONU, acuérdense que está integrado por países independientes, ¿ya? Países que no están en calidad de colonia. Es más, es un requisito ser un país independiente para poder formar parte de esta organización, ¿ya? Las Naciones Unidas no es un órgano legislativo, por si acaso, o sea, no impone leyes, ¿no? Cada país tiene autonomía legislativa, ¿ya? Entonces, no es un órgano legislativo. Las Naciones Unidas, te comenté, ¿no? Que actualmente está integrado solo por países independientes, ¿no? Eso sí te lo comenté. ¿Ya? Y a la fecha, hablando de las Naciones Unidas, a diferencia de la OEA, hasta la fecha no hay ni un país que haya sido expulsado de las Naciones Unidas, por si acaso. No hay ni un país que haya sido expulsado de las Naciones Unidas. Lo que sí se ha visto en las Naciones Unidas son retiros voluntarios, ¿no? Voluntarios, por ejemplo, en el caso de Indonesia, que se retiró en el año 1965 porque tuvo conflicto territorial con Malasia, ¿no? Y en ese lapso, pues, se retira, pero otra vez se reincorpora a la organización. Ya, chicos, eso, entonces son comentarios que hay que tener en cuenta. Y así también, como sabes que son 193 países, pues hay países también que no pertenecen a la organización. Y eso lo vamos a anotar más adelante. Ya, entonces tiene presencia en el ámbito internacional, ¿ya? Tiene su sede, por acá está en Estados Unidos, su sede principal, ¿ya? Acá vamos a anotar su primera sede, se le llama primera sede principal, y su segunda sede principal se encuentra en Ginebra. También tiene, en realidad tiene, si ustedes han leído, tiene cuatro sedes, ¿no? Pero se habla de sede primera y sede segunda, ¿no? También, a ver, acá creo que no se visualiza bien, ¿no? Ese problema con los colores, el contraste de colores, ¿no? Un problema, ¿verdad? Ya, entonces, Ginebra. Por ejemplo, también está la otra sede que está en Viena, Austria, y está en Kenia, ¿no? Hay cuatro en realidad, ¿no? Nueva York, Ginebra, Viena y Kenia. Sí, Viena, ¿no? Y Kenia, ¿ya? Ya, entonces, antecedentes antes de que se logre crear en el año 45, porque en realidad la organización surge en el año 1945, ¿no? Vamos viendo los antecedentes en el 44 y en el 45, en el que se dan dos conferencias importantísimas dentro de la historia de las Naciones Unidas, ¿no? Estamos hablando de la conferencia de Dumbarton o Oaks, Washington, ¿no? Y tenemos por acá la conferencia de Yalta, ¿ya? Conferencias que han reunido a líderes políticos de la época, ¿no? Presidentes, ¿no? Esa época, representantes de países como Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, ¿no? Y en estas conferencias lo que se trata de establecer es digamos, dentro de la temática es el crear el proyecto, ¿no? O sea, la idea de crear una institución, un organismo que vele por la paz en el mundo, porque está muy cercano, mira, de 1944-45, ¿no? Y al mismo tiempo celebrar una conferencia en la que se invite a los demás países a formar parte de ella, ¿no? Todo aquel que desee, pues, formar parte de la organización, que se llevaría a cabo en Estados Unidos en 1945. Esa conferencia se llama la Conferencia de Seguridad Mundial de San Francisco de California. Pero no olviden los antecedentes, la conferencia de Dumbarton y la conferencia de Yalta. Tenerlo por lo menos como referencia, porque cuando se pregunta por el origen de la ONU, claro, te ponen la conferencia de seguridad, pero como distractores ponen la conferencia de Yalta, la conferencia de Dumbarton, o te toman las conferencias de la OEA, ¿ya? Entonces, por eso. Ahora, el tratado de origen, ¿no? El tratado de origen se llama así, la Conferencia de Seguridad Mundial en Estados Unidos en 1945. Esta conferencia va a terminar con la firma de la carta el 26 de junio de ese mismo año y entra en vigencia el 24 de octubre de ese mismo año de 1945. No olvidar que todos los 24 de octubre está consagrado para celebrar en el mundo entero el día de las Naciones Unidas, ¿ya? Estamos hablando entonces del origen. ¿Cuántos países fueron los fundadores,
¿no? En esta conferencia asistieron 50 países que han firmado la Carta de las Naciones Unidas. Uno se suma el 24 de octubre. Ahí suman entonces los 51 países fundadores en total ya en 1945. ¿Ah? Sí, eso también tienen que saberlo. Polonia no firmó a tiempo, su representante no llegó el 26 de junio, pero firmó el mismo año en el mes de octubre. Y ahí hablamos de los países fundadores. Actualmente, ¿cuántos países tiene las Naciones Unidas? 193 países. Perú, entre ellos, se ha puesto la bandera en los tres casos, porque Perú es miembro de esta organización, ¿ya? Actualmente. Hay también Perú como país fundador en los tres casos, ¿ah? Por si acaso, claro, ahí también está Perú. Los tres últimos países que se han sumado a la organización, tenemos por acá Suiza, en el año 2002, Montenegro, 2006, y el último, ¿no?, que ha venido ya en una pregunta de examen para poder marcar, tenemos a Sudán del Sur en el año 2000, en el año 2011. El último país que se suma desde el año 2011, ¿ya? Sudán del Sur. Y ese es un poco el comentario acerca de las Naciones Unidas. Entonces, no olviden lo principal ahí, aprender el año en el que se da la Conferencia de Seguridad Mundial, 1945. Esa conferencia tiene fecha y tiene lugar, ¿ya? Ahora, en el caso de la OEA, ustedes tienen que saber, chicos, que la OEA está considerada la OEA como, vamos a anotarlo por acá, la OEA es considerada la OEA como el tratado más antiguo, es el tratado más antiguo de la región americana, ¿no? O sea, de América. ¿Ya? O sea, de todos los convenios o tratados que ustedes conocen o han estudiado, resulta que ya se perdió acá el color, ¿no? Entonces, por acá vamos a anotarlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, anotamos por acá. ¿Ya? Entonces, el tratado más antiguo, ¿ya? De todos los organismos que ustedes conocen de América, por ejemplo, el Tratado de la Cuenca de la Plata, el Mercosur, el TLC, ¿no? De todos, ¿no? ALADI, CELA, UNASUR, Alianza del Pacífico, de todos, este es el más antiguo. Su origen se remonta a 1948, como lo puedes ver por acá. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el Mercosur se crea en el año 91, el TLC 1989, o tratándose, por ejemplo, del UNASUR en el año 2008, la Alianza del Pacífico año 2011, no estamos hablando, bueno, de organismos recientes, ¿ya? A diferencia de la OEA. Tiene presencia a nivel continental, ¿sí? O sea, rige para el continente americano, su sede se encuentra en la ciudad de Washington, tiene sus antecedentes, acá se toma como antecedente 1826, se lleva a cabo el Congreso de Panamá, que termina con el Tratado de Confederación Perpetua, fue convocado por Simón Bolívar, y no olvidar que es el antecedente más remoto, ya Simón Bolívar, es el antecedente más remoto de este congreso que se llevó a cabo en Panamá, el Tratado de Confederación Perpetua, ya es el más remoto de la OEA. Luego sucede que en el año 1890 se lleva a cabo la primera conferencia internacional americana, ya la primera, acá se crea la Unión Panamericana de Repúblicas Americanas, ¿no? Y la novena conferencia, por acá, la novena conferencia da origen definitivo ya a la organización. O sea, ¿cuántas conferencias se han dado? Mira, desde la primera, si tú mismo estás observando, hasta la novena, son nueve conferencias. O sea, hay segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, pero acá tomamos la primera y la última. Con la última conferencia ya se crea la organización. ¿En dónde? En la ciudad de Bogotá, en el año 1948, pero recién entra en vigencia, ¿en qué año? En 1951. Y eso tienes que saber, ¿ya? ¿Cuántos países fueron los fundadores de la OEA? 21 países. ¿Cuántos son actualmente? 35. Pero entre ellos, por supuesto. Cuba fue excluida, ¿en qué año? Dice acá, en el año 1962, durante el gobierno de Fidel Castro, pero nuevamente admitida en el año 2000, en el año 2009. Es admitida, sí, Cuba forma parte de la organización, pero no participa de las actividades que organiza la OEA. Ya no quiere. Y Venezuela solicitó su retiro en el año 2017.
son 2 años desde que se solicita el retiro, que debe transcurrir porque se solicita con 2 años de anticipación para que se pueda hacer efectivo, y se concretizó este año para el 2017, para el 2019, ¿no? Se había escuchado de esto el año pasado, ¿no? O este año creo que escuchaba acerca de esto, el año pasado se escuchó acerca de esto, y entonces sí, ya concretizó su retiro, pero en la página todavía figura como miembro, ya ese es un problema, ¿no? Ese es un problema, ya entonces, pero no participa tampoco de las actividades actualmente, o sea, ahí hay dos países, ¿no?, que están en polémica, ¿no? Y en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, can, no vaya a pensar que can significa perro, no, perro, el ex, no, para nada, ya, entonces, subregional, ¿no? Su presencia es en el campo subregional. ¿Por qué? Porque América, a ver, América, el continente americano tiene 3 regiones, región norte, centro y sur. La CAN comprende a los países de Sudamérica, pero no están todos, por eso es que de la región sudamericana no están todos, entonces decimos que es subregional. Simbólicamente son los países que comparten la cordillera de los Andes. Son países que comparten la cordillera de los Andes, ¿no? Se desea que estén todos, pero no lo está. Su sede se encuentra en la ciudad de Lima, por eso lo estudiamos. Por eso es un, o sea, de todos los organismos que usted estudia, CELA, LADI, o los organismos Mercosur, o el Tratado de la Cuenca de la Plata, el APEC, ¿no? El Foro Económico Asia-Pacífico, o el NASUR, o Alianza del Pacífico, o sea, de todos. Y la CAN, el único que está en Lima es la CAN. Por eso es que lo estudiamos, pues, ¿no? Si fuera, por ejemplo, el Mercosur, supongamos, aunque Perú es país asociado, no es miembro, estudiaríamos el Mercosur en vez de la CAN, ¿no? Pero es Lima, en este caso, la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí, chicos? Muy bien, muy bien. Entonces, acá también vamos a encontrar sus antecedentes. Antecedente, 1969. ¿Ya? Los chicos que han estado han tenido clases el día lunes en el CEPUN, esta parte la he modificado, ¿ya? Porque justo estábamos conversando esto, he tenido que por ahí agregar, lo comparan, ¿ya? Lo comparan esta parte, esta columna nada más, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, para que esté más claro, pues la idea es modificar para bien, ¿verdad? Ya está. 1900, solamente esta columnita nada más, ya, de la CAN. 1969, bajo la promoción, ¿no?, de Chile, porque Chile es el país que impulsó, tomó la iniciativa, ¿no?, en este tema, seguido por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, se da el llamado Acuerdo de Cartagena. ¿Dónde se suscribe esto? Esto se llega a suscribir en la ciudad, vamos a anotar por acá, en la ciudad de Bogotá. Colombia, el Acuerdo de Cartagena, es un acuerdo para crear el Pacto Andino, es un acuerdo, es un pacto, ¿no? Un acuerdo, un pacto entre estos estados, ¿no? Ahí figuraba Chile todavía, ¿no? Pacto, ese es el nombre original con el que surge la Comunidad Andina de Naciones. Luego ha sucedido ya para el origen que se lleva a cabo en la ciudad de Trujillo, el octavo Consejo Presidencial Andino, en nuestra ciudad, miren ustedes, en el año 1996, se reunieron los presidentes de los 5 países miembros, hasta aquel entonces, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, para cambiar el nombre Pacto Andino por Comunidad Andina. O sea, ellos reestructuraron la organización, no solamente cambiaron el nombre, también replantearon sus objetivos, analizaron, ¿no?, la problemática de los países andinos y propusieron sus alternativas de solución, ¿no? Entonces, eso es el origen de la CAN, como Comunidad Andina, tiene su antecedente en el Pacto Andino y el cambio de nombre que se da en el año 1996. Actualmente, ¿cuántos países lo integran? 4 países. Ahí está Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Miren ustedes, son 4 países, ahí no hay problema. Donde ustedes vean que son poquitos países, países que lo integran, traten de memorizarlo, porque si acá son 4, te ponen A, B, C, D, un distractor más, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces no vayan a olvidar acá también que vamos a encontrar países que no pertenecen a las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, no, vamos a anotar por acá, no ONU. Tenemos entre estos, tenemos a PAR, tenemos a Palestina, tenemos a Taiwán, tenemos a Sahara Occidental, ya tenemos también por acá a Vaticano. Ya, por si acaso, ahí anoten. Tenemos también por acá a orden de Malta. ¿Ya?
para tenerlo en cuenta, entonces no pertenecen, sí, ¿no? Ya están, entonces no son, pero tratándose de Palestina y Vaticano, están considerados como países observadores, pero ya sabes, un país observador no toma decisiones dentro de la organización, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces, seguimos por acá. Ya. Entramos por acá a los siguientes criterios, que es una continuidad, nada más, ¿no? De los temas, la finalidad máxima que persigue cada organización, chicos. ¿Cuál es la finalidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? A ver, ¿qué dicen? La finalidad acá, por ejemplo, es mantenerla en ambos, ¿ah? Pero hay un detalle, vamos revisando como para que no caigan después, ¿no? Cuando les preguntan. Tú tienes que fijarte porque sabemos, ¿no? Todos nosotros sabemos que la finalidad de la ONU es mantener la paz, ¿no? Y la seguridad, pero en el mundo, o sea, internacional. Mientras que de la OEA es la paz, mantener la paz, pero en el continente. Ahí está, o sea, la paz continental. Los países americanos y el órgano que se encarga justamente de velar por esa paz, lo tienen acá anotado. Vela por la paz, por esa paz continental, es la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Y tratándose de la ONU, vela por la paz, el Consejo de Seguridad. Por eso son órganos de paz y, dice ahí, órganos de qué, de pacificación, no de cada uno, órganos que velan por la paz, la seguridad. Y ahí en el caso de la comunidad andina, pues estaría el Consejo Andino, ¿no? De ministros. Ya está. Entonces, acuérdense ustedes de esa parte, por favor. Y ahí, hijos, acuérdense que ahí estamos observando la finalidad. Eso estamos observando ahorita. Órgano máximo, en ambos casos te preguntan, órgano máximo de la ONU, órgano máximo de la OEA, son las asambleas. Hay asambleas, ambos tienen sus asambleas, ¿ya? Así es. Pero la CAN no tiene asamblea. No, la CAN no tiene asamblea, pero hace las veces de una asamblea el Consejo Presidencial Andino. Miren ustedes. ¿Quiénes lo integran? Su mismo nombre lo dice. Los presidentes, ¿ahí está? Presidentes de cada país. Ahí está, mírenme. ¿Ya? Idiomas oficiales, acá son 6, ¿no? El inglés, el ruso, el francés, el chino, el español, el árabe, siendo el inglés y el francés idiomas de traducción de documentos. ¿Sí? Idiomas de traducción de documentos. ¿Ya? Todos los documentos que ingresan o salen de las Naciones Unidas, ya sea un oficio, ya sea una solicitud, ya sea una resolución, ya sea una sentencia, ¿no? Dictado por la Corte, se hace en cualquiera de esos dos idiomas. ¿Se acuerdan ustedes en qué año se dio la sentencia final entre Perú y Chile? ¿Alguien se acuerda cuál fue el año en el que ya se pronunció la Corte Internacional de Justicia? Desde el año 2008 que ingresó la demanda, ¿no? En el año 2008 ingresó esa demanda. Entonces, ya para el gobierno de Alan García, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué año se dio ya la sentencia final de esa demanda, ¿no? Porque Perú demandó a Chile. Se da en el año 2014, ¿no? Ya, 2014. Entonces, cuando el presidente de la Corte Internacional de Justicia leyó la sentencia, lo hizo en inglés. Pero si los peruanos y los chilenos hablamos el español, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tuvo que leer en inglés? Por el uso de los idiomas, pues cualquier documento tiene que darse en uso de esos dos idiomas. Ya la OEA, pues acá tienes el inglés, el francés, el portugués, ¿no? El español, por acá el castellano, quechua, mal. Órganos de materia económica, creo que es entendible, acá tienes el Consejo Económico y Social, tienes acá el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que incluye parte económica, y la Comisión, ¿ya? Así es. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. ¿Qué más? Ya, órganos también de pacificación, tenemos el Consejo de Seguridad, ya lo hemos visto, vela por la paz, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, y por acá también hay un Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, ahí está. ¿Ya? Y el secretario general, chicos, ¿quién es el actual secretario general de la ONU? ¿Qué dicen? Ahí está. El actual secretario general, ¿quién es? Es Antonio Guterres.
siendo él, como dice el dato acá, el noveno secretario general, ahí está, ¿no? Acá está, de las Naciones Unidas. Y el quinto, ¿quién fue el quinto secretario general de las Naciones Unidas, chicos? A ver. ¿Qué dicen? El quinto secretario general. ¿Pueden escribir, por favor, los alumnos que están participando sin temor? No tengan vergüenza. A ver, esperen un ratito para encender la luz que está medio opaco también. Ya está. Ya está. A ver, quinto secretario, ¿quién fue, chicos? A ver, ¿dónde están? Por acá. ¿Están participando? Oh, no. Hoy día se han venido calladitos. No dicen nada. Es el tema, creo. El tema, creo que no. O el momento, ¿no? La hora, de repente. Muy bien, Javier Pérez de Cuella, me corresponden en privado por ahí. Ya están durmiendo. Creo que ustedes están durmiendo en la silla, de repente, ¿no? Con las cámaras apagadas. Ese es el problema, que no se los puede ver, pues, ¿no? Así es, ya está. Bueno, y por acá tenemos ya pues a Antonio Guterres, dentro de la OEA tenemos 10 secretarios que se han dado, tenemos a Luis Almagro Lemes de Uruguay, ¿no? Son 10 secretarios, y en el caso de la CAN, 11 secretarios, Jorge Pedraza Gutiérrez, colombiano. Ya entonces ahí tenemos a los 3 secretarios actuales, por si acaso, en sus cargos, si ustedes escuchan, ¿no? Que ya están próximos a una reelección, ¿no? Entonces, mientras no se dé nada oficial, ellos ahorita están como secretarios, ¿ya? Y los órganos jurídicos, pues, la corte, a ver, a diferencia, ¿no?, de los, ya vamos a anotar por acá, la corte, de hecho que acá se van a dictar sentencias, ¿ya? Sentencia, órgano jurídico porque dicta sentencias, ya que está conformada por jueces. Tiene su sede en La Haya, ya vamos a subrayar por ahí, tiene su sede en La Haya, Holanda, y está formado por 15 jueces y por un periodo de 9 años. 15 jueces que, como ustedes sabrán, son de diferentes nacionalidades y pueden ser reelegidos. Es el máximo tribunal de justicia en el mundo. No hay en el mundo otra corte que tenga más peso que la Corte Internacional. El comité jurídico, ya acá también vamos a anotar, el comité jurídico, por si acaso, no es una corte. No es una corte. Por lo tanto, si no es corte, entonces no va a estar formada por jueces. Entonces tampoco da sentencias, ¿ya? Sin embargo, si es jurídico, ¿por qué? Porque está formado por juristas, es decir, abogados que conocen muy bien el marco legal o el derecho internacional, el derecho que rige las relaciones entre estados, y ellos son intérpretes, ¿no?, de todos los derechos, ¿no?, que se mencionen, o de las leyes, ¿ya? 11 miembros por un periodo ¿de cuánto tiempo? De 4 años. Y el consejo, ¿dónde estamos? Ah, perdón, y la CAN, por acá la CAN, a ver, estábamos por acá. Ya está acá, así la CAN, ¿no? Creo que, no sé si se había explicado esta partecita, sí está acá. Ya, acá también, mira, ven, vamos a notar, es una... Es una corte, por lo tanto, solo que dicta sentencias, solo que acá se está llamando Tribunal de Justicia, a no ser que se le llame Corte de Justicia, pero se confunden los términos con el Poder Judicial, ¿no?, y los organismos jurisdiccionales que lo conforman. Tiene su sede en Quito, son 4 jueces. ¿Por qué 4 jueces? Porque es uno por cada país, un abogado por cada país, un juez por cada país. ¿Y el cargo dura cuánto tiempo? Dura 6 años, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir por acá, avanzamos. Ya está. A ver, ahí observen, tenemos las estructuras orgánicas. ¿Qué es lo que yo observo? Mira, acá son 26 más 8, 14 más 7, 21. Vamos a trabajar 21 órganos que forman parte tanto de la ONU, la OEA y la CAN. Y observo yo, estoy observando aquí en este esquemita, a ver... Estoy observando que los 3 tienen, ¿dónde está? Ya, los 3 tienen secretaría, ven. Ya, los 3. Es el único órgano en común que tienen. Ya, ¿qué más? Asambleas generales, solo tienen 2.
La CAN no tiene asamblea general, pero sí tiene un consejo presidencial andino que hace las veces de una asamblea. Claro, porque se reúnen todos los estados, que son pocos, pues, ¿no? Los estados andinos. Ya. ¿Qué más? Espérate. La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y acá también Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Lo demás ya no, ¿verdad? Ya no abarca, ya no está para confundirse. Ya está. Ya, entonces vamos a pasar por acá. Va, no borras la experiencia. Ya. Vamos a empezar con la Organización de las Naciones Unidas a conocer las principales funciones de sus organismos que la integran. ¿Ya? Los organismos que la integran. Bien. Entonces, ahí empezamos. Ahí vamos. Vamos a empezar con la Asamblea General. Pero miren esos rostros, ¿no? Miren esos rostros. El primer rostro, ¿a quién pertenece? ¿Qué dicen? A ver. A ver qué dicen. ¿A quién pertenece el primer rostro? A ver. Nada. Y ahí tienen, por ejemplo, acá le podemos poner su nombre, como para que ustedes lo tengan ahí también. Ya. Él es Víctor Andrés. Me la hunde, ¿ya? Por acá, ¿quién es él? ¿Quién es, chicos? José Luis, ¿no? Bustamante, a ver, miren cómo se me va en la mano el teclado, a ver. Bustamante y... Bustamante y Rivera, ¿ya? Ahí está. A ver, espérense, están que chimbran acá. Bueno, timbre acá que aquí está timbrando el otro celular. Se lo revuelvo. Ya está. Ya, entonces, chicos, y por acá, él sí, ¿no? Conocidísimo, ¿no? ¿Quién está acá, chicos? Javier Pérez, ¿no? Javier Pérez de... Ya está. Resulta que ellos son los tres peruanos que han llegado a ocupar los cargos más altos dentro de la organización. Ya uno fue presidente, acá está de la Asamblea General en el año 1959. José Luis Bustamante y Rivero fue presidente, pero de la Corte Internacional de Justicia. Y Javier Pérez de Cuellar fue secretario general de las Naciones Unidas entre 1982 al 90. 92, ¿ya? Bueno, la Asamblea General, para que ustedes tengan una idea global de la Asamblea General, la Asamblea es el máximo órgano, como dice acá, el máximo órgano deliberativo y central que actúa como un órgano de negociación entre países. Acá se centra toda la opinión mundial. La Asamblea, ya que está formado por todos los estados miembros, ya por todos los países, van máximo 5 por cada país, ya la Asamblea toma sus acuerdos, pero sus acuerdos que son no obligatorios para los estados. También la Asamblea establece su presupuesto y aportación que cada país, porque ustedes saben que las Naciones Unidas, digamos, no depende de otro organismo, ¿no? Sino que se autofinancia, ¿no? Con las aportaciones que dan cada uno de sus socios, y esas aportaciones se establecen justamente en las asambleas, ¿ya? ¿Qué más?
se reúne ordinariamente. ¿Cuántas veces al año se reúne, chicos? Se reúne ordinariamente una vez. ¿En qué mes? En el mes de septiembre, en el mes de la primavera para nosotros. Ya van a tener su reunión, solo que se espera, ¿no?, de que sea una reunión de tipo virtual, que sería la primera vez en la historia que sería ese tipo de reunión debido a la pandemia, ¿no? ¿Ya? Entonces, sería así, ¿no? Sería más viable ahorita, ¿ya? Y discute todas las cuestiones mencionadas en la carta. Es un foro mundial. El Consejo de Seguridad, ¿cuántos miembros lo integran? Tú sabes que este consejo se crea para poder velar por la paz y la seguridad en el mundo. ¿Cuántos lo integran? ¿Se acuerdan ustedes cuántos países son? 15. Son 15 países, de los cuales 5 son países permanentes y 10 son países no permanentes, ya, 5 permanentes, ya. ¿Cuáles son los países permanentes? A ver, alguien que los escriba rapidísimo, a ver, ustedes que están ahí con el teclado, que son más hábiles que yo. A ver, nadie por ahí, chicos. A ver, ¿quién está ahí que escribe y ¡plá! Lo manda rapidito, a ver. Nada, a ver, ¿quiénes están acá? A ver, países permanentes. Países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando acá de Estados Unidos. ¿Qué más? Está Francia. Está China. ¿Qué más? Está Reino Unido. Me falta uno. Y Rusia, ¿no? Ahí está. Son 5. Como les comenté, los 5 países que lo integran son permanentes y estos países ejercen dentro de la organización un derecho. ¿Alguien sabe cómo se llama ese derecho de los países permanentes? Se llama derecho al veto. Veto. ¿Qué es vetar? Derecho al veto, que es bloquear. ¿Qué es? Otra vez la bendita banda. A ver, escuchen. En la mañana estaba en clases en el CEPU y también estaba tocando la banda un ratito, ¿no? Y ahorita otra vez pensé que ya no iban a venir en la tarde. ¡Qué barbaridad! No nos concentramos con esa banda, ¿no? Que necesita bailar. Bueno, ya, entonces, a ver, vamos a concentrarnos. Bloquear una decisión, mira lo que estoy escribiendo, ¿no? Bloquear una decisión, eso significa que si son 15 países, los acuerdos se deben tomar por mayoría de 9, pero basta con que un país permanente no esté de acuerdo, la decisión se bloquea. Por ejemplo, ¿no? Si se, como ha sucedido, ¿no?, con Alemania, por ejemplo, que busca su inserción, o sea, Alemania solicita ante el Consejo de Seguridad ser un país permanente, o sea, integrar el Consejo de Seguridad, pero como país permanente, o sea, para que ya se quede ahí estable, ¿no? Pero votan, ¿no? Y los países están de acuerdo en su mayoría, incluyendo los no permanentes, pero Estados Unidos se opone, ¿no? Entonces, no, dice no, o sea, al bloquear la decisión, entonces ya no se acata, ya no, hasta que otra vez, pues, no se replantee. Basta con que un país permanente ejerza su derecho bloqueando la decisión, ya desmorona todo el trabajo, ¿no?, de debatir, votar, y otra vez se tiene que replantear el problema, la cuestión, ¿ya? Y los 10 países no permanentes, el cargo es rotativo, pues el cargo es de 2 años, ¿ya? A los no permanentes, por si acaso, los elige la Asamblea, la Asamblea General, por un periodo de, ¿cuánto tiempo? De 2 años, ¿ya? A los no permanentes los elige la Asamblea General por un periodo de 2 años, ¿ya? Por representación geográfica, ¿ya? Es decir, siempre vamos a encontrar a 2 países americanos, 2 americanos, 2 africanos, 2 países asiáticos, un país de Europa Oriental, otro de Europa Occidental, uno de Oceanía y los demás entre países árabes. ¿Ya? Así está. Muy bien. Y el Consejo Económico y Social, no vayan a olvidar que lo que les preguntan de esta partecita es que este consejo está conformado
por 54 miembros elegidos por un periodo de 3 años. Ya, sí, son 54 países. Su trabajo es bastante amplio, ¿no? Porque tiene que ver con un conocimiento que ellos manejan acerca de la realidad mundial. Ellos saben, por ejemplo, cómo vive la población ahorita en temas de salud, en temas de educación, en temas de laborales, ¿no? Ellos manejan esa información y su trabajo lo realiza, su trabajo lo va a realizar a través de comisiones, ¿no? Se van a realizar en comisiones orgánicas, comisiones regionales, los llamados comités permanentes, ¿ya? Muy bien. Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo se encarga de apoyar políticamente en la gestión de sus gobiernos a un país que ha logrado recientemente independizarse. La idea es ayudar a un país para que pueda autogobernarse por sí mismo, ¿no? Sin interferencia de otro país. Está formado por 5 países. ¿Esos 5 países qué creen ustedes? ¿De dónde salen esos 5 países? ¿Qué dicen? A ver, participen, chicos. A ver, para sacar una flechita entonces. Ah, sí, 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 a ver. Claro, o sea, muy bien. Salen. ¿Dónde están? Acá. Acá están. De los 5 permanentes. Son los mismos. 5 permanentes del Consejo de Seguridad. Solamente los 5 permanentes, ¿ya? Muy bien. Y busca la independencia plena de un Estado fideicomiso, ¿no? Que está en calidad de colonia, hasta que el Estado pueda gobernarse por sí mismo, ¿ya? La Corte Internacional, como hemos visto ya, chicos, esta Corte Internacional, bueno, la Corte es el máximo tribunal de justicia en el mundo, ¿no? Es una corte, está formado por 15 jueces elegidos por un periodo de 9 años y su sede se encuentra en La Haya. Ya, la Corte, ¿no? La Corte Internacional da sentencias que no pueden ser apelables, sentencias inapelables, y no interviene por iniciativa propia. ¿Qué significa no intervenir por iniciativa propia? Significa que la Corte no busca a los países para que solucionen sus conflictos, sino que este país acude a la Corte, acuden, ¿ya? Y no interviene por iniciativa propia, eso sería. Muy bien. Y la Secretaría General, chicos, ya es un órgano administrativo técnico permanente, pero vas a notar por acá. También es de carácter... Uy, no lo hice mal esta parte. Ya. Es de carácter... Todas las secretarías, y eso te lo voy a decir, todas las secretarías son ejecutivas, ¿ya? Tiene carácter ejecutivo, ya está, las secretarías. El secretario, ¿quién es el secretario? El secretario es la imagen de la organización, es quien da la cara frente a cualquier problema del continente, organiza las conferencias, el secretario, ¿ya? Entonces, por acá, su jefe es el secretario, ¿por cuánto tiempo? 5 años, puede ser reelegido y maneja la agenda de las Naciones Unidas. Ya, chicos, ahí tenemos a Javier Pérez de Cuellar, muy bien, son algunos datos, ahí vamos a seguir. Y acá, mira, están los representantes, miren ustedes, de las secretarías, secretarios. Acá yo les estoy diciendo a los chicos, si bien es cierto, están todos porque no está de más, pues a veces los chicos preguntan. Ya, como a veces preguntan, tienen que ustedes que tener en cuenta acá, espérense, cuida bastante al primero, cuida al quinto y al último. El quinto, sobre todo, que es bien evaluado. Si me doy cuenta, Javier Pérez de Cuellar fue 1, 2, 3, 4, el quinto secretario general. Luego le siguió Boutros, ¿no? De Gali, Kofi, acá ven, tiene a Kofi Annan. Kofi Annan de Ghana, no vayan a escribir Toffi, Kofi Annan de Ghana. Luego de acá de Corea del Sur, ¿ves? Hay nada más Ban Ki-moon y Antonio Guterres. ¿Ya? A ver, ya está. Muy bien. Ya, entonces vamos a pasar por acá. Secretarios, ¿no? Secretarios. Y ahí está también los peruanos que han ocupado los cargos más altos en las Naciones Unidas. Ahí está, ¿no? Esto ya lo hemos conversado, ¿ya, chicos? Sí, sí, solo que acá está organizadito. Eso es para que ustedes lo tengan, estudien qué cargo tuvo, ¿no? Ahí está cada uno durante qué tiempo. Ya, ahí está. Ha durado el cargo. De Belaunde, de Javier Pérez de Cuellar.
y de José Luis Bustamante. ¿Ya? Ahí está. Ya está. Pasamos entonces. Mira, los organismos especializados de las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, comenten cómo van en el chat. ¿Cómo van en el chat? Chat, chat. A ver, comenten, pues chicos, están calladitos, ya me preocupa. Es cierto que es un tema bastante pesado, ¿no, chicos? Tantas funciones, tantas sedes, ¿no? Eso sí se entiende, ¿no? Pero ¿cómo van ustedes con el tema? Jixi, ¿estás por ahí? Sí, Miss, aquí estoy. Ahí estás, muy bien. Ya ven ahí, como sea, sobreviviendo, ¿sí? Muy como pesado, sea. ¿Y Brian? ¿Ya no asiste Brian? Tema. ¿Brian no está por ahí? Brian. Ya no está Brian, ya. Bueno, cosas, ¿no? Cosas. Ya está. A ver. Ya, entonces miren estos organismos, muchachitos, ya. Los llamados organismos especializados. Está en dos diapositivas está esto. Ya, ya lo hubiese sido en una, pero ya pues ya no alcanzaba el espacio, ¿no? Y, a ver, por acá. A ver. Ahí está. Ya, vamos a trabajar. A ver, primero hay que observar acá, hay que observar que cada organismo especializado, su nombre bien claro lo dice, especializado. ¿Por qué? Porque su apoyo de cada organismo se centra en un determinado sector social. Por ejemplo, la OMS, todo lo que es el campo de la salud. Ahí está. Por eso se llama Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Y en América también tenemos nuestro organismo de la salud, se llama OPS, Organización Panamericana de la Salud. ¿Ya? La OIT, que ve por el campo del trabajo, Organismo Internacional de Trabajo. La FAO, todo lo que es la agricultura y la alimentación. ¿Qué más? La UNESCO, todo lo que es educación, educación estable. La UNICEF, la UNICEF, todo lo que es, vamos a tomar esta N como niños, ¿no? Infancia, todo lo que es infancia. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el desarrollo. El Banco Mundial, acá vamos a anotar lo siguiente, Banco Mundial es un órgano financiero. Es también prestamista. Ya es un órgano financiero, prestamista, ¿ya? ¿Qué más? Ah, y acá está integrado por tres instituciones también financieras, ¿no? Tenemos el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el CFI, que es la Corporación Financiera Internacional, y tenemos el AIF como Asociación Internacional Financiera. ¿Ya? Entonces cada uno ahí con su fecha de creación. Actualmente el Banco Mundial está conformado por 189 miembros, igual que el Banco, el Fondo Monetario Internacional, no Banco Mundial, Fondo Monetario. Pero hay un dato más acá que vas a agregar. Banco Mundial más Fondo Monetario Internacional. Ambos se crean con el nombre de un convenio. El convenio 20 Brenton Woods, que es de carácter financiero, de carácter económico, ¿ya? Así es, y esa es cultura general, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, por hacer caso, ¿ya? ¿Qué más? Las sedes, no se olviden, especialmente acá me quedo con la UNESCO, ¿no? París, porque se trata acerca de la educación, ¿ya? Hay que saber esa sede. Y por acá, pues, sus funciones vinculadas. Por ejemplo, si voy a hablar acerca de UNICEF, se dedica a atender a los niños, ¿no? Más pobres del mundo. Si vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, ayuda, dice, a países en desarrollo que necesitan apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentren en situación de pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, son préstamos, ¿no? Que realiza el Banco Mundial, o por acá, por ejemplo, la FAO, elevar los niveles nutricionales de vida y distribución de alimentos. Ahí en la misma función se ve el nombre de la sigla, ¿no, chicos? Ya está, entonces son algunos puntos ahí para revisar, poder avanzar. Y tenemos por acá
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Sí, hay que chequear acá el Banco Interamericano de Desarrollo, también ha venido en examen. Ha venido en examen ya las funciones de estos dos. Ya está. ¿Cuál es el otro? Pues, ya está. Ya contribuyó a financiar el desarrollo y hizo económico y social de América, el BID. ¿Qué es el BID? Habíamos dicho, ahí está, ¿no? Banco Interamericano. Ya estos son fechas, bueno, un poquito pesadito, de repente, pero lo he plasmado acá como para poder también revisarlo. Ya, chicos, en el libro del CEPUM, por ejemplo, dice que el Fondo Monetario Internacional actualmente son 140, no, perdón, dice son 142 países, pero está desactualizadísimo, ¿no? A la fecha estamos hablando de 189 países miembros, ¿ya? Ya, entonces, aparte que no he visto una pregunta que les hayan evaluado número de países, ¿no? No, eso no he visto, pero hay que, no, es necesario también decirles, ¿no? Ya está. Muy bien. La OEA. A ver, observen, chequen ahí, en el caso de la OEA. ¿Qué observamos en el caso de la OEA? ¿Cuántos órganos tiene la OEA, chicos? Más difícil, ¿no? Si las Naciones Unidas cuenta con 6... Imagínense ustedes, acá estamos hablando de ocho órganos, chicos. Ya, entonces, a ver, vamos a empezar con la Asamblea General. Ya, la Asamblea General. Como ya hemos visto, una asamblea, ¿no?, está reunida, está conformada por todos los estados miembros. Acá vamos a subrayar, ya, vamos a subrayar. Es el órgano supremo, decide la política de la integración, dice. La política de la integración es un órgano que toma decisiones. Si es la reunión de todos los estados, pues los estados se reúnen para poder justamente manejar, ¿no?, la agenda en cuanto a políticas de trabajo, por ejemplo, actividades que se tienen que realizar, ¿no?, y tomar decisiones. Si ellos quieren, por ejemplo, pueden cambiar el nombre OEA por otro nombre. Si ellos quieren crear un órgano más para la OEA, lo pueden hacer. Si ellos quieren, de repente, establecer sus aportaciones anuales, lo pueden hacer. Claro que sí, ¿ya? ¿Cuántas veces al año se reúnen? Se reúnen una vez al año. ¿Tiene mes? En el caso que me preguntes, como la ONU tiene mes. ¿En qué mes se reúne la ONU? Habíamos dicho, chicos, las Naciones Unidas en septiembre, ¿verdad? Ya, en este caso, no hay un mes específico, ya puede ser en cualquier época del año. Ya está. A ver, ¿y qué significa RCMR? Aunque no es una mala palabra, no vayas a pensar que es mala palabra. No le he puesto en iniciado, como es bastante, a ver ahí, ¿qué dicen? ¿Nadie quiere participar? Están, pero bien calladitos, qué sorprendente, ¿no? Es la reunión, ahí están participando. ¡Qué emoción cuando participan! Muy bien, pero en público, Ítalo, está bien. Todas tus participaciones están bien, pero en público. Ya está, para que tus compañeros puedan observarlo. Ya está, ¿ya? Muy bien. La reunión, muy bien, de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, es un órgano, como dice ahí, de consulta, de consulta consultivo, ¿ante qué? Ante las amenazas a la paz y a la seguridad del continente americano. O sea, es el órgano que vela por mantener los lazos amistosos entre los estados miembros, buscar la paz, ¿ya? Los consejos, que dependen, una de sus características es que estos dependen de la Asamblea General, y comprende el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, siendo el más importante el Consejo Permanente. Este Consejo Permanente es el encargado, ya, el Consejo Permanente de los tratados y acuerdos interamericanos. ¿Sí, chicos? ¿Qué más hay por acá? El comité jurídico también, muy importantísimo hablar del comité jurídico interamericano. A ver, este comité, habíamos dicho que no es una corte, no está formado por jueces,
¿ya? Pero es un órgano también de consulta, pero consulta en materia, ¿qué materia sería? En materia jurídica, ¿no, chicos? Ya, entonces está integrado 11 juristas por 4 años. ¿Y para qué se creó ese comité? ¿Qué función tiene ese comité? Ese comité es un órgano de interpretación de la Carta de la OEA. Sus interpretaciones van a permitir que los estados puedan aplicar las políticas de la OEA acordes a sus políticas de gobierno, ¿sí? Para evitar malos entendidos, ¿no? Acorde, tienen que ser, ellos son los que ayudan, ¿no? Por eso son consultores o intérpretes, tanto del derecho internacional, ¿no? Como también de la Carta de la OEA. ¿Ya, chicos? Así es, así es. Comisión Interamericana. Acá también hay un pequeño comentario que tenemos que hacer acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No olvidar que esta comisión es la que pertenece al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Ya? ¿Este pacto en qué año se crea? ¿Alguien tiene fecha por ahí? 1969 se crea el pacto. Ahora, ustedes le preguntan por el pacto, ya, porque esto lo hemos visto en Derechos Humanos, ya, el Pacto de San José de Costa Rica. Acá me cerré un círculo. ¿Defiende los derechos? ¿Se crea para defender los derechos? Sí. Ya, pero este pacto actúa a través de dos órganos de protección de derechos. Ya, espérense, ¿dónde están? ¿Cuáles son? A ver, ¿se acuerdan, chicos? A ver, conversen. ¿Cuáles son? El Pacto de San José de Costa Rica, por un lado, tiene a la comisión, se le llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de Washington, y es la que estamos hablando ahorita, y por otro lado tienes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya, que tiene su sede en el mismo San José de Costa Rica. Ahora escucha, la convención, el Pacto de San José de Costa Rica tiene dos órganos protectores de derechos humanos en el continente, la Comisión y la Corte. Pero lo que tú tienes que saber es que la Corte no pertenece a la OEA. La Comisión sí, mira, acá está mencionada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de Washington, promueve la observancia y defensa de los derechos humanos en América, por eso es una comisión americana, y está integrado por 7 miembros elegidos por un periodo de ¿cuánto tiempo? De 4 años. ¿Ya? Ahí está. La Secretaría General es el órgano central y permanente. Su secretario actual, Almagro Lemes, es elegido por un periodo de ¿cuánto tiempo? De 5. Ahí está, de 5 años. ¿Tiene opción a ser elegido? Por supuesto que tiene opción a ser reelegido. Ya son datos que hay que tener en cuenta. Ah, pero no se pueden olvidar también que las secretarías son órganos de carácter técnico. Perdón, ejecutivo. Técnico también lo es, ¿ya? Pero más acá el término que académicamente evaluamos, ejecutivo. Chicos, todas las secretarías son ejecutivas. Todas las secretarías son ejecutivas, ¿ya? Muy bien, y las conferencias especializadas son reuniones que se realizan entre gobiernos para tratar, ¿qué dice? Asuntos técnicos especiales. Mira, no se vayan a confundir con estos dos últimos. ¿Ya? A ver, espérense. Ya. A ver, chicos, un ejemplo de conferencia especializada. A ver, ¿qué dicen? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Está bien, no se corta la... Como veo que yo me muevo y se pone medio, medio lenta la cámara acá. Está bien, ¿no? Cherito, está bien todo, ¿no? Están ahí. A ver. Ya está. Sí, ¿no? Ya. A ver, ejemplo de conferencia especializada. No quieren hablar, qué frustración, de verdad, ¿no? A ver, vamos a... Un ejemplo, ya. Por ejemplo, a ver, se quieren reuniones, mira, entre gobiernos, ¿no? Ya, que se realizan entre gobiernos. ¿Cómo se llaman? Los ingenieros ambientalistas, ¿ya? 2 por cada país, o mucho, de repente. O tal vez no 2 por cada país.
para debatir temas relacionados a la contaminación ambiental, ¿ya? De los países, para que planteen sus problemáticas y también alternativas de solución. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso, ¿ya? O también lo personal de salud en temas de salud, ¿no? Por eso son conferencias especializadas, ¿no? En un ámbito específico, ¿ya? Y los organismos especializados, estos organismos tienen sede. Las conferencias, en las conferencias no hay sede, se reúnen, pero ven el lugar. En cambio, acá son instituciones que tienen sede, prestan ayuda social. Son acuerdos multilaterales, ¿no? Que se dan entre varios países para cumplir funciones técnicas de interés común. Y esta, mira, a ver, estos organismos especializados los voy a desarrollar en la siguiente diapositiva. Quiero que observes esto. Mira, a ver, organismos especializados de la OEA. La ONU también tiene sus organismos especializados, hace rato lo has estudiado, la OMS, la OIT, la FAO, etc. Pero estos son de la OEA. Estos son de la OEA. Acá la tareita es que esto ya es de ustedes, pues no, la tareita va a consistir en aprender sedes, pero no de todo. Para serles sincera, ya se ha visto en exámenes, ¿no? Que les han evaluado este vino en ciencias, me acuerdo, para que el alumno marque México, el Instituto Indigenista Interamericano, ¿ya? Pero también es importante que aprendan sobre la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño, la Comisión Interamericana de Mujeres, ¿ya? Pero especialmente esos cuatro, ¿no, chicos? Así es, ¿ya? Entonces vamos a pasar por acá. CAN. ¿Ya? Sobre la Comunidad Andina de Naciones. No vaya a pensar que CAN significa otra cosa, no. Entonces CAN, ahí está. Quiero que observen esa línea de tiempo. A ver, hijos, observen esa línea de tiempo, ¿ya? Ya está. Es como la agüita. Ya. Muy bien. ¿Cómo vamos? A ver. Retomamos nuevamente esta parte, ¿no? Hablando acerca de la evolución histórica de la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? A ver. Empezamos por acá con 1969, ¿ya? Nace con el nombre de Pacto Andino. Ya, sí, porque antes que se llame CAN, habíamos quedado que se llamaba Pacto Andino, ya está, Pacto Andino. Con el acuerdo de Cartagena en 1969, y como te lo dije, lo volvemos a decir, suscrito en la ciudad de Bogotá. Ya, se dio en la ciudad de Bogotá. Su nombre inicial, Pacto Andino. Así se le ha llamado por muchísimos años, hasta el año 1996. Imagínense ahí, ya. 1973. En este año solicita su ingreso a Venezuela. Ya. Y eso se da con un documento. Ese ya, vamos a poner, se da con un documento. Ya, con un documento. Con el llamado Consenso de Lima. Ahí firman los estados ya miembros hasta ese entonces, ¿no? Para que Venezuela forme parte de la organización. Y así fue. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya eran como seis, ¿no? Está Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, ya. Se retira Chile en el año 76. Hasta ahora Chile no nos pertenece. Ya se retira Chile. En el 79... se crea el Parlamento Andino, crea con el Tratado Constitutivo, que se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, ¿ya? En La Paz, ahí está. Ahí está, miren ustedes, en La Paz, Bolivia. Ya, conforme ahí, ¿no? Estamos con los datos, ya está. Parlamento Andino, ¿alguien sabe qué es el Parlamento Andino? A ver, ¿tiene alguna idea de lo que es el Parlamento Andino? A ver, traten de participar, chicos, no desanimen, parece que estuviera hablando sola. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen, chicos? Ya está.
Muy bien. Muy bien. Órgano común, muy bien. Ahí están, los felicito, pero no pueden contestar en público. Es que soy nueva hoy. Nueva. ¿En serio? Ya. Pero ¿saben qué, chicos? En público. A ver, vamos a escribirlo. En público, comenten. Yo también soy nueva. Ah, tengo varios chicos nuevos en el grupo. Mira. Uy, se han perdido unas clasesazas de filosofía, ¿no? Wow. Ay, ya, filosofía y cívica, ¿no? Ahorita estamos con cívica, pues. Sí, en público comenten. Ah, ya, mira, son nuevos. Qué bueno. Bienvenidos, bravos. Ya, entonces, ya, qué bueno. Entonces, a ponerle pilas, ¿no? Ya, ¿qué les había preguntado? Ah, ya, claro, por ahí me dijeron legislar, me están diciendo que es un órgano común deliberante, sí, parlamento, está formado por parlamentarios, son congresistas, más adelante vamos a trabajar esa parte, pero por el momento sepan esto. 1996, con el octavo Consejo Presidencial Andino, se reestructura la organización y pasa a llamarse CAN. Ahí está. Esta es la parte histórica que ustedes tienen que saber. En examen vino eso, ¿no? El alumno tenía que marcar 1996. Y hay una pregunta en la transferencia, en letras, me parece que está, ¿no? ¿En qué año, ¿no? La CAN, el Pacto Andino pasa a llamarse Comunidad Andina, ¿ya? Y en el año 2006 se retira Venezuela. Ah, mira, o sea, Venezuela se retira en el 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez. Lo que a Venezuela le molestó fue de que... bueno, en realidad venezolano, sino el presidente no venezolano, el hecho de que Perú haya firmado el Tratado de Libre Comercio, o sea, haya establecido una relación bilateral económica con Estados Unidos. Y eso le molestó muchísimo a Chávez, ¿no? Al expresidente, ¿no? Venezolano, y llamó a Perú traidor, ¿no? Siempre se ha visto esa incompatibilidad de la política, ¿no? Socialista de Venezuela con el capitalismo de Estados Unidos, igual que en Cuba, ¿no? Entonces, se molestó y decidió retirarse, ¿no? Y hasta ahora no pertenece, se formalizó luego su retiro, ¿no? Y Chile se asocia, acá hay un detalle, ¿ya? Ese mismo año Chile se animó, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se animó a formar parte, pero vas a anotar esto, ¿ya? Vas a anotar esto. Chile no es miembro, no es miembro de la CAN, ¿no? Chile no es miembro, chicos, de la CAN, ¿no? Chile es asociado, país asociado a la CAN. No es lo mismo ser un país miembro, como te dije, ser un país asociado. Chile está en calidad de asociado, por eso es que lo tengo que anotar para que ustedes se den cuenta. Otra cosa es decirlo verbalmente, ¿no? Y lo malinterpretamos, asociado como miembro, ¿no? No es así. Un país miembro toma decisiones a través del voto, ¿no? Y los asociados pueden ser invitados a las reuniones, ¿no? De los países miembros, pero no deciden. No pueden decidir, no tienen capacidad decisiva, ¿ya? O sea, no ejercen derecho al voto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tienen a la lista de países asociados. Ahí está, ¿eh? Ahí está Chile, Argentina y más asociados, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y como países observadores, tienes México, Panamá, España. Un país observador, a ver, es aquel país que participa de los eventos o hechos más trascendentes que se pueden dar en los países miembros. Por ejemplo, si se va a llevar a cabo un proceso electoral para elegir presidente, congresistas, Panamá, por ejemplo, se ha visto eso, envía un conjunto de observadores que se instalan en diferentes puntos del país, vigilando, observando, ¿no? De que el proceso, observadores, dice, se dé de forma transparente, ¿no? De que no exista ningún tipo de, ¿cómo le dicen? ¿Tienes un nombrecito? A ver, espérense, por acá están que me escriben. Ah, ya, para que no exista, pero me dio lata, dice por acá. Allá. Bueno, para que se dé todo con transparencia y no exista, no tiene su nombre, plagios, ¿no? Plagios, básicamente, ¿ya? Y en eso, ¿no? Su trabajo es observar, ¿no? Observar, ¿ya? Cómo se da un proceso electoral. Ese es un ejemplo nada más, por supuesto, es un ejemplo nada más. Ya.
Y por acá también van a tener, dice, ya, bueno, pasamos, ¿no? Porque acá hay una descripción, dice, promover programas y acciones conjuntas en el bloque andino con la finalidad de profundizar la integración con otros bloques económicos y esquemas extrarregionales, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces por acá. Ya, se centran en esta parte, ya chicos, la Comunidad Andina de Naciones, tenemos acá cuántos son sus, sus órganos, son 7, así hemos quedado que son 7, ¿no, hijos? Ya está, entonces vamos viendo, vamos revisando el Consejo Presidencial Andino. Ya es que es muy parecidísimo a los resúmenes que trabajamos en pizarra, ¿no? Pero este, ya nos da tiempo, como acá ya está anotado, nos da tiempo para poder explicarlo, ¿no? Esa es la ventaja. Ya, entonces acá tenemos el Consejo Presidencial Andino. Si te das cuenta, hay 3 órganos acá. Fíjense, 3 órganos. Por ejemplo, este se reúne 1 vez al año, este se reúne 2 veces al año y este se reúne 3 veces al año. 1, 2, 3 veces. Aparte que no tienen sede fija, ¿no? No tienen su sede fija de reunión. Los demás tienen su sede. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia tiene su sede en Quito. La Secretaría tiene su sede en Lima. El Parlamento tiene su sede en Bogotá. El último no tiene sede. Entonces, compara los que tienen sede con los que no tienen sede. Eso significa que los que tienen sede son de carácter permanentes. Los otros son no permanentes porque se dan reuniones contaditas, ¿no? 1 vez al año, 2 veces al año, o trátese también de 3 veces al año. ¿Te das cuenta de la situación, ¿verdad? Ya está. Entonces, el Consejo Presidencial Andino viene a ser el órgano máximo y toma decisiones. Ahí están los presidentes de cada país, ¿no? Eso lo habíamos comentado. Se encarga de definir las políticas de integración. Como les digo, ellos se reunieron, uno de los eventos que más ha dado que hablar, el 8º Consejo Presidencial Andino, ¿no? Acá en la ciudad de Trujillo, donde cambió la organización su nombre, este, de Pacto a Comunidad. Ellos replantearon sus objetivos, o sea, hacen de la organización lo que ellos quieren, ¿no? Definen sus lineamientos y políticas generales, ¿da? Sus normas, ¿no? Ya está. La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores es un órgano representativo. Tiene lógica hablar de este término porque la representación tiene que ver con relaciones exteriores, pues ministro de Relaciones Exteriores. Está bastante relacionado, ¿no? Y normativo. Se reúne 2 veces al año y formula la política exterior, dice ahí, esperen, la política exterior de los países miembros. Suscribe convenios, ¿no? También con otros estados, por supuesto. ¿Ya? Y por acá la comisión es un órgano normativo, da normas en su campo y formula y ejecuta políticas comercial y de inversión. O sea, entre paréntesis, vas a poner acá la comisión, que es un órgano de carácter económico, ¿ya? De carácter económico. El Parlamento Andino, es el órgano deliberante y legislativo. ¿Por qué legislativo? Porque da leyes, pues. ¿Da leyes? ¿Quiénes lo integran? Está integrado por congresistas. Este está integrado por congresistas. De cada país, por supuesto, tiene su sede en la ciudad de Bogotá. Lo integran 20 congresistas, 5 por cada país, por un periodo de 5 años. Son en total 20. Son 20 congresistas. No vaya a olvidar que los requisitos para ser miembro del Parlamento Andino, requisitos son los mismos para ser entonces para ser congresista. Son los mismos requisitos, por si acaso, sí. Ya esto se han escuchado ustedes o no han escuchado ustedes hablar del Parlamento Andino. Son los mismos requisitos, ¿ya? Este, a ver, ¿qué más te puedo comentar? Se eligen a través del voto. El Perú, por ejemplo, el otro año que estamos en elecciones, vamos a elegir miembros del Parlamento Andino, ya nuevamente. Son 5 los que nos van a representar ante la CAN, ¿ya? Así es. Ellos examinan la marcha de la integración de países y sus reuniones son de tipo permanente. ¿Ya? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? Ya que son los mismos para ser miembros del Parlamento Andino. A ver, ¿quién lo dice por audio? Por audio. Requisitos para ser congresista de la República. A ver. A ver, ¿qué dicen? Son los mismos, pues, la edad. ¿Cuál es la edad para ser congresista de la República? A ver, escríbanlo. La edad, chicos. 25 años, ¿no? Por lo menos, ¿qué más?
ejercer el derecho al sufragio y ser peruano de nacimiento. ¿Ya? Se eligen, por lo tanto, son elegidos a través del voto popular. Voto popular. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Ya? Y el Tribunal de Justicia, que es un órgano jurídico, donde tiene su sede en la ciudad de Quito, integrado por 4 jueces, uno por cada país, por un periodo de 6 años. Resuelve controversias entre estados. ¿Ya? La Secretaría General, ya la Secretaría tiene su secretario, ¿no? Jorge Pedraza, es actualmente un colombiano, vela por el cumplimiento de las normas. Acuérdate que es ejecutivo. Los órganos que son ejecutivos son las secretarías, te lo vuelvo a decir. Y ejecutivo tiene que velar por el cumplir, hacer cumplir, ¿no? Ejecutar los acuerdos que tomen o las normas que tomen los demás, o adopten los demás órganos, tanto los consejos, ¿no? Como la comisión. ¿Ya? Y el Consejo Consultivo Empresarial y Laboral, este consejo es el que participa de las reuniones que da la comisión. Están íntimamente relacionados, ya que la comisión es de carácter económica y a eso está vinculado el Consejo Consultivo Empresarial y Laboral. Es un órgano de asesoría en su campo, ¿no? Empresarial, y participa con derecho a voz en las reuniones de la comisión. Ahí está. ¿Ya? ¿Quiénes integran el Consejo Consultivo Empresarial y Laboral? El Consejo Consultivo Empresarial y Laboral está conformado por los principales líderes empresariales, o sea, representantes de las principales empresas más prestigiosas, ¿no? De cada país. ¿De chicos? Eso es un poquito, entonces, conversando ahí, por ahí, ya. Y ahora mira esta diapositiva. Obsérvalo, primero obsérvalo. Hay un detalle. ¿Han escuchado hablar del FLAR y el CAF? FLAR y CAF. Yo prefiero llamarlos para que ustedes lo aprendan. Aprendan FLAN y café. ¿Han escuchado hablar del FLAN y café? Ay, ay, ay. FLAN. Bueno, es una forma, ¿no? No se llama así, pero es una forma para poder aprenderlo. FLAR y CAF. ¿Qué significa el FLAR? Fondo Latinoamericano de Reserva. Y el CAF, Corporación, ¿qué dice ahí? Corporación Andina de Fomento, ¿verdad? Corporación Andina de Fomento, ya está. Ya, entonces, quiero que sigan observando cuál es el detalle que están viendo ustedes ahí. A ver. ¿Cuál es el detalle que se está observando ahí? ¿Qué dicen? Los países, miren, son bastantes. Claro, yo te voy a decir algo. No es necesario que tú aprendas los países, no es mucho ya. Pero sí date cuenta, por lo menos, espérate, date cuenta que los andinos, países andinos están acá, pues mira, ve. Están los 4, ve, acá también ve. Y como son órganos financieros, estos países se van a beneficiar de préstamos que van a dar el FLAR y el CAF. Se van a beneficiar. Entonces, el FLAR, que tiene su sede en la ciudad de Bogotá, se creó en el 78, el CAF en Caracas, ¿no? Se creó en el año 1970. El FLAR brinda apoyo, dice, a balanzas de pagos, para equilibrar balanzas de pagos en caso de déficit presupuestario, es como un fondo monetario internacional, ¿no? Claro, una función, pero digamos que el fondo monetario tiene más poderío económico, definitivamente. Otorgando créditos, ahí está, créditos a corto y a largo plazo, con recursos aportados por los bancos centrales. Apoya en el caso del CAF la ampliación, modernización y conversión de empresas. Su apoyo es netamente empresarial. ¿Ya? Entonces acá trata de apoyar las balanzas de pago y acá palabra clave, al crecimiento de las empresas, ya sean de producción o ya sean de servicios, para crear una empresa, ampliar una empresa o modernizar una empresa. Ojo, mira, ahí está. Lo más importante está subrayado ahí. Acá si estás tomando captura acá, acá los países, ¿no? Ahí están los países andinos. Ya, chicos, te das cuenta, son órganos financieros, ¿ya? Ya está. Seguimos por acá. Y ahora observa eso. Ahí también vamos a hacer comentarios. Ya observan ahí eso, ¿ya? Ya está. A ver, observen. Ya está.
Miren, igual, igual acá, mira, ve. Observa los países que me integran estos convenios. Mira, ve. Acá están los andinos, ve. Acá están los países andinos. Pero hay más países, mira, ve. Sí, pero los andinos se benefician de este convenio. Ya, por ejemplo, si Perú se retira, ¿no? De la comunidad andina, ya no va a ser beneficiario del convenio Andrés Bello. Y a veces hay convenios con, entre estos países, por ejemplo, con becas, ¿no? Para poder estudiar una maestría, doctorado, un diplomado, de repente, ¿no? Dan facilidades, ¿no? Y acá, mira, acá hay dos más, ve. Ay, perdón, hay cuatro más acá. Están los andinos, estos son los andinos, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Más Venezuela, que también forma parte de este convenio. Entonces, los convenios son convenio Andrés Bello, Hipólito Unanue, Simón Rodríguez. Ahora observa, el convenio más evaluado es este, Hipólito Unanue. ¿Por qué? Porque la sede se encuentra en nuestra capital. Hay que darnos cuenta de eso, por favor, ¿ya? Hay que darnos cuenta de eso. ¿Qué más? Uno tiene su sede en Bogotá, el otro en Quito. Año de creación, uno se cree en el 70, otro se cree en el 71, otro se cree en el 73. Es muy importante esta parte, el ámbito, ¿no? De cada uno de estos es recontra importante. Por ejemplo, acá el convenio Andrés Bello, todo lo que es educación y cultura. Esa es tu defensa. Acá yo les he dicho a los chicos, ¿quieres defenderte? Tu defensa es eso. ¿Ya? Acá es todo lo que es el campo salud y nutrición, o solamente salud, o acá solamente educación. Y Simón Rodríguez, todo lo que es el trabajo y salario, ¿no? Ahí pueden agregar, ¿no? Trabajo, hay que agregar por acá, trabajo y salario. Ahí está, trabajo y salario, miren ustedes, y especialmente trabajo, ¿no? Ahora, venga el enunciado que venga. Yo sé que, por ejemplo, la finalidad, me preguntan, ¿no? Organismo, el convenio, ¿no? Que favorece el fortalecimiento y los procesos de integración y la configuración de un desarrollo de un espacio cultural. Ahí está la palabra clave, cultural, mira. Lo mismo acá, mira esta finalidad, dice, armonizar políticas para propiciar espacios de intercambio y responder a los problemas comunes y el mejoramiento de la salud. Ahí está la palabra clave. Y acá también sociolaboral, ahí están las palabras claves. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Ya, dice por acá 27. A ver qué significa 27, Cristian. 27 dice, no entiendo, pero bueno, a ver si lo aclaras, no hay problema. Ya, entonces, eso, y también por acá, ¿cuál es su órgano máximo? Por ejemplo, en el caso del convenio Andrés Bello, la reunión en este caso sería la reunión de los ministros de educación, acá los ministros de salud. Y acá los ministros de trabajo, acuérdate, ministros, si te ponen como distractor, congresistas, no, juristas, abogados, jueces, no, economistas, no, congresistas, no, fiscales, no, defensores del pueblo, no, acá son ministros, pero cada uno en su sector, Andrés Bello, educación, y Político Nacional de Salud, y así, mira, y seguimos con los sectores, ¿ya? Eso es lo que tienes que aprender, traten de aprender, porque también eso se evalúa, es cultura general también, ¿ya? Y por acá ya entramos a esta penúltima diapositiva, ¿no? Pero último punto al mismo tiempo, ya, los órganos, otros organismos de integración, otros organismos de integración, ¿ya? Muy bien. A ver, vayamos viendo acá, espérense, ya está. Los organismos con sus respectivos significados, mira, ve qué bonito, ¿no? Ya, entonces, CELA, ¿no? Sistema Económico Latinoamericano, Mercosur, Mercado Común del Sur, AP, Alianza del Pacífico, TLC o NAFTA, está en sigla inglesa, por eso NAFTA, ¿no? ¿Qué significa NAFTA? No, 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 es que está en sigla inglesa, ¿ya? Entonces, Tratado de Libre Comercio, el APEC, Foro de Cooperación, Foro Económico Asia-Pacífico, la Unión Europea y el UNASUR. Está, todo esto está en el libro, chicos, todo está en el libro, están todititos mencionados. Están estos mencionados. Su origen, acá yo he visto, por ejemplo, que les han evaluado, porque como son datos, eso ya depende de la habilidad de ustedes, ¿no? Que lo aprendan. Por ejemplo, esto ya ha venido, el convenio que da origen a CELA, y acá también, el Tratado de Asunción y el año también. Ahí sí. Acá también la Alianza del Pacífico, todo lo que es la declaración de Lima, eso apréndelo. El UNASUR también, apréndetelo todo esto, ¿ve? Y si es posible la sede, porque la Alianza del Pacífico no tiene sede. Ya de la
Unión Europea no. El foro este de acá también. Acá, por ejemplo, de la PEC les han preguntado su objetivo. Eso ha venido, por ejemplo. Del Mercosur también les han evaluado su objetivo. Pero preguntaron también del Mercosur, me acuerdo que cuando se incorporó Venezuela, pues preguntaron, ¿no? País que recientemente ha sido incorporado, pero que actualmente, ¿qué habíamos dicho sobre Venezuela? Suspendido desde el año 2016, ¿no? Está suspendido del Mercosur. Son cinco países. ¿Te acuerdas cuáles son esos cinco países que integran el Mercosur? ¿Se acuerdan, chicos, cuáles son los cinco países que integran el Mercosur? A ver, vamos por acá. Mercosur. Para que lo puedan tener acá, tenemos la A de Argentina. ¿Qué más está? Van anotando ustedes la U de Uruguay. ¿Qué más? Argentina, Uruguay, la P de Paraguay. Uruguay, Paraguay, está también Brasil. Está Brasil y está, vamos a ponerlo así, B, R, y está Bolivia. Ya, está Bolivia también. Debería estar Venezuela, pero Venezuela suspende. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Y entonces por acá preguntaron eso, ¿no? Venezuela suspendida en 2016, ¿ya? Suspendida en el 2016. Perú está como país asociado. Las banderitas significa que Perú pertenece a cada una de esas organizaciones. Donde no hay banderitas porque no es miembro, ¿ya? Acá, por ejemplo, están como países integrantes los norteamericanos, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos acá, ¿ya? En la PEC tenemos la Unión Europea. ¿Dónde está? En el caso de la Alianza del Pacífico, acá son cuatro países. La Alianza del Pacífico está conformado por, ahí lo podemos anotar, está Chile, tenemos también por acá a Colombia, tenemos a México y tenemos también por acá a Perú. Y ahí está, miren ustedes. Cuando son poquitos países, sí les pueden preguntar. Y en el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas, les ha venido también el examen. Sí, yo he visto por lo menos esto. El objetivo, eso es lo que yo he visto en pregunta. Ya, pero actualmente ya no son 12 ya. O sea, ahorita ya ha cambiado esto ya. Ya, entonces esto lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Esto ya no son 12. Actualmente, desde el año 2010, desde el año, dice... 2019 estamos hablando de tres países miembros. ¿Cuáles son? Vamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva te hablo de todo esto. UNASUR. La siguiente diapositiva es pura UNASUR. Y ahí es la última, ¿ya? Entonces, por acá. Ahí está. El UNASUR. Vigente desde el año 2008. Ya, el UNASUR está vigente desde el año 2008. Los países que lo han integrado, acá están, son 12. Pero... resulta que actualmente están tres, estos son los actuales, Surinam, Guyana, Venezuela. Vamos a ponerle acá, países actuales, han quedado tres. Ya no tienen sede fija, tenían su sede en Bolivia, en Quito, ¿no? Así lo, perdón, en Ecuador, ¿no? Quito, Ecuador, ¿no? Eso lo hemos visto hace ratito en la diapositiva anterior, ¿ya? Quito, Ecuador. Entonces, acá... En realidad el problema es la política de Venezuela, ¿no? Entonces, el manejo, por ejemplo, de la independencia de los poderes, la parte política, es lo que incomoda a los demás países, que poco a poco se han ido saliendo uno tras otro, ¿no? Hasta han creado su propia organización llamada PROSUR. PROSUR significa, esto es nuevo, está vigente desde el año 2019, por si acaso, en marzo, Foro para el Progreso de América del Sur, que busca reemplazar al UNASUR, los mismos países, pero ahorita falta que se sume Ecuador, perdón, falta que se sume Uruguay, ya no tienen sede fija todavía, pero está Colombia, Argentina, Brasil, Perú, está Ecuador, Paraguay, Perú, Guyana, falta Uruguay y faltan estos tres países. Los promotores del PROSUR, ¿no?, que se han opuesto pues definitivamente, ¿no?, al UNASUR, son Colombia y Chile. Ya, chicos, mira, ahí está todo esquematizadito, de repente en algún momento eso se podría evaluar, porque sí puede evaluarse, ¿no? El UNASUR ha sido reemplazado, ¿no?, por el PROSUR, ¿ya? Entonces, la idea es que se inserten los demás países, los restantes. Ya está, tú te preguntabas, profesora, ¿pero existe o no existe el UNASUR? Esa misma pregunta me hago yo, pero dentro de la información que manejamos, el UNASUR está próximo a ser desintegrado. Ya con tres países, además que no llevan a cabo sus reuniones, ya no hay mucho interés, ¿no? Y la organización puede dejar de existir, ¿ya?
Muy bien, y por acá el objetivo del PROSUR es ser un mecanismo de coordinación sudamericana entre estados, ¿no? De políticas públicas en defensa de la democracia, y como que ahí pues Venezuela no encaja, ¿no? De la independencia de los poderes, la economía de mercados, la agenda social, y con sostenibilidad y con debida aplicación, ¿ya? Y por último, entonces, ahí terminamos, ¿no? Gracias por tu atención. No hagan preguntas, para eso está Google. Bueno, ya está. Entonces vamos a la parte, a nuestra parte práctica. Ya en esta parte práctica para seguir compartiendo por acá pantallita. Ya, a ver, para buscar por acá. Y ahí están visualizándolo, ¿verdad, hijos? ¿Por dónde estamos? Por acá estamos. A ver, están conversando por acá, me están... San Google, sí, mis... Ay, San Google. Uy, este, Luis ha reaccionado tardíamente, ¿no? Reacción tardía. Este, Méndez Rodríguez, Luis, ¿tú estás en Cepún también? ¿Estás en Cepún? ¿Te enseño Cepún? Confírmame. Ah, sí, ¿estás en qué aula? 13, ¿di? ¿Sí? 13. ¿En 13? Ah, claro, los lunes, ¿sí? No, los martes, perdón, ayer. Ah, ya, sí fue por tu apellido. Este es tu mismo Zoom, ¿no? Es el mismo, tu misma cuenta, ¿no? Claro. Ah, ya, sí, pues porque aparece, tus apellidos están con mayúscula y como que llama la atención, ¿no? Ah, ya, Luis, está bien. Ah, entonces tú ya eres trome ya en el tema, ya tú ya lo sabes, ya. Ah, qué bueno, ¿no? Venía a repasar algo ligerito nada más, ¿no? Como para reforzar, pero hay unas cuantas sedes nada más, ¿no? Ah, que a veces se nos va de la memoria, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ya está. Muy bien, muy bien. Ya, chicos, entonces vamos con las preguntas. Vamos a ampliar por acá. Ya está. ¿La mayoría de ustedes están con están con celular o están con computadora? La mayoría, ¿no? No hay... ¿no? Porque hay algunos con su laptop, claro, laptop, algunos dicen, ¿no? Y celular, ¿no? Que sería bacán saber eso, porque la letra, por el tamaño de la letra me refiero, porque pues celular se ve más chiquito, pues, ¿no? ¡Ah! en su televisión, Carlos. No, pero no está mal, ¿no? Claro, ya me imagino, ya cómo estás estudiando ahí mirando tele con tu canchita, seguro ahí, qué barbaridad, ¿no? Como si fuera una película. Bueno, así son ustedes, ya está. Y aún así no ingresa. Uy, disculpen, se me salió el otro yo, ¿no? Ya se me salió. Bueno, no, disculpen, chicos, ¿no? Ya. Bien, ya, entonces, fría de frías, dice. gracias, Jixi. Ya, entonces vamos sobre las Naciones Unidas, y ahora sí nos concentramos. ¿Elaboran leyes? No, eso hemos dicho que no elaboran leyes, ¿no? Integran solo países independientes, solo países independientes, la dos, sí. Su asamblea tiene la potestad de expulsar a países, sí, también admitirlos, dos, tres, Cuba fue expulsada. ¿Ustedes creen que la cuatro es sí o no? Al ojo, a ver, digan, ¿sí o no? La cuatro. ¿Qué dicen? ¿La cuatro es sí o no? El toque, escríbanlo. Sí, profesora, no, profesora. A ver, la cuatro. Dice, ¿Cuba fue expulsada en 1962? No, porque está preguntándote por la ONU, pero si fuera por la OEA, sería sí. Claro, muy bien. Entonces acá la respuesta sería la letra C, nada más. Ya, la letra C. Siguiente, dice, la organización de... conferencias a nivel internacional, dice, ¿ya? Ah, ya, o sea, su función es organizar conferencias, es función de la Secretaría General, por si acaso, ¿ya? Siguiente dice, el cargo del secretario de la ONU, ¿ya? El cargo del secretario de la ONU sería acá, es ratificable, sí, por 5 años más, es de carácter técnico administrativo también, y tiene función permanente, o sea, la clave sería la E. La 4 dice ser el organismo internacional que promueve el cambio, y esa pregunta viene de examen, por ejemplo, es la función, ahí se centran más en la función y conecta los conocimientos, la experiencia y recursos necesarios, es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNU, así está la sigla, ¿no? Son organismos que dependen directamente de la Asamblea General de la OEA, habíamos quedado que son los consejos, ustedes miren la diapositiva, está igualita la información ahí, ¿ya?
En la pregunta número 6, la pregunta número 6 dice, son organismos de la OEA, ¿ya? Organismos de la OEA, me están preguntando, ¿no? A ver, ¿cuáles son esos organismos de la OEA? Por ejemplo, a ver, uno, organismos y conferencias especializadas, ya es clave. Eso para mí sí, puede que me haya equivocado. Secretaría General, Comisión Económica no tiene. Asamblea General, sí. Parlamento, no. Parlamento, no. Comité Jurídico, sí. Consejo Presidencial, no. Presidencial, no. Ya la clave es la pregunta 7. Órgano de la OEA que pertenece a la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿te acuerdas? Pero, la Comisión Interamericana. ¿Ya? Ya. Siguiente pregunta, 8. La pregunta de número 8. La Asamblea General de la OEA, sabemos que es el órgano supremo. ¿Ya? ¿Qué más? Se reúne anualmente, así es. ¿Qué más? Y es decisivo, toma decisiones, sería 2, 3, 4. Ya está. Muy bien. La pregunta número 9. Su función es dirimir controversias entre los países miembros de la CAN. Ah, ya dirimir, es la Corte, perdón, el Tribunal de Justicia. 10 es el órgano común deliberante del proceso ya de integración. Por ahí alguien lo escribió cuando yo pregunté por el Parlamento Andino. Entonces, claramente lo va a poder marcar, es la letra D. ¿Ya? Pregunta número 11. El fin último del Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Cuál es la mejor respuesta para ustedes? Lo escriben. A ver, en la pregunta 11. ¿Cuál es el fin último del Consejo de Administración Fiduciaria? ¿Qué dicen, muchachos? El fin último del Consejo de Administración Fiduciaria. Pues, ahí están escribiendo, a ver. La B. ¿Qué dice la B? Eso, ¿no? Lograr muy bien que un país logre el país autogobernarse, muy bien. 12. En la ONU pueden recomendar la admisión o expulsión de un país. La recomendación te dice otra cosa, es que lo expulse, ¿no? O lo admita. Ya sería la asamblea si es que lo hace, pero cuando te habla de recomendar, o sea, lo va a recomendar ante la asamblea, a ver, vamos viendo acá, creo que están respondiendo, el Consejo de Seguridad, muy bien. En la pregunta número 13, su función consiste en acelerar la industrialización en países en desarrollo, es la ONU, su sede se encuentra en Viena, Austria. Son países no miembros observadores de la ONU. Son países no miembros, pero son observadores, ya está. Pero no pertenecen. Entonces usted ahí tiene a los que no pertenecen, 1, 2, 3 no pertenecen, pero son observadores. A ver, 1, 2, 3, en la pregunta número 14, los tres son observadores. Así es, tanto Orden de Malta, Vaticano y Palestina, eso cuídelo. ¿Ya? Siguiente pregunta, 15. Son principios de las Naciones Unidas, en la pregunta 15, excepto principios, la E, porque la E justamente no es un principio, la E es un fin de las Naciones Unidas, ¿ya? Pregunta siguiente, la pregunta número 16, dice, son consejos de la OEA. En la pregunta número 16, se queda 2, se queda 3 y se queda 4, ¿ya? Muy bien, la 16. 17, dices el órgano legislativo de la CAN, ¿te acuerdas? Legisla las leyes del Parlamento Andino. 18, fomentar el desarrollo artístico, científico y tecnológico en función de qué convenio. A ver, ¿con qué convenio lo relacionan ustedes la 18? A ver, escríbanlo, márquenlo, a ver, la 18. Con Andrés Bello, ¿no? Todo lo que es educación. Su antecedente de creación, a ver, por acá seguro que ya lo anotaron, claro, muy bien. Ya, entonces acá dice, su antecedente de creación es el Acuerdo de Cartagena, su antecedente. Ah, o sea, estamos hablando del, o de la comunidad andina, ¿ya? Pregunta número 21, dice, el poder de veto que gozan los países permanentes del Consejo de Seguridad consiste en, poder de veto consiste en bloquear una decisión. Ahí está, ¿ya? Siguiente dice, el órgano de las Naciones Unidas, a ver, vamos viendo por acá, la 19, habíamos dicho que es, me salté, ¿no? La 19 me salté, tiene razón. Ya dice, su objetivo es consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países de la cuenca del Pacífico, está fácil, ¿no? El APEC, ¿no? Que es el foro económico Asia-Pacífico, ya está. Entonces sería ahí la letra A, ahí está.
Entonces la 19 sería la A, la 20 sería la B, la 21 sería la C, estamos en la 22. La 22, el órgano de las Naciones Unidas que cumple una función no permanente y que activa sus labores solo cuando la situación lo amerita. Solo cuando la situación lo amerita, y estamos hablando del Consejo de Administración Fiduciaria. Siguiente. Dice, la decisión de la política general de la OEA es la Asamblea General, como toda asamblea, ¿no? Conduce toda la organización. La pregunta número 24 dice, el órgano, a ver, ¿cuál es el 24? Dice, financiero internacional, que ha sido fuertemente criticado debido al dominio que ha ejercido en las políticas económicas de los países desarrollados, es el Fondo Monetario Internacional, creado en el año 1945 y tiene su sede en la ciudad de Washington. 25, órgano de la ONU en el que se discuten todas las cuestiones mencionadas en la carta, es la Asamblea General, ¿ya? La 26, ¿qué dice? Proteger los derechos humanos y alcanzar la justicia social y la democracia es uno de los objetivos en la pregunta número 26 del Parlamento Andino. Se hace cargo de la administración de un territorio que todavía no ha logrado autogobernarse. A ver, ¿cuál será? El Consejo de Administración, ¿no? Ahí no hay problema. ¿Ya? Siguiente dice, no es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Dentro de la lista, en el número 28, es Alemania, ¿no? También ha sido de examen. Siguiente dice, la política y administración de la ONU es una atribución que le compete a, la pregunta número 29, a la Asamblea General, a la Asamblea, porque ellos incluso son los que establecen el presupuesto, ¿no? Para la aportación anual, ¿ya? De cada país. Velar en la 30 por mejorar la educación, la ciencia y la protección de la cultura es la UNESCO, ¿no? Entre las naciones, ahí está. La 31, la elección del secretario general de la OEA, ¿ya? La elección del secretario general de la OEA lo realiza la Asamblea General también, ¿no? Ahí está. La 32 dice, formula, ejecuta y evalúa la política comercial y de inversión de la CAN, la comisión que tiene que ver con materia económica. Y la última, a ver, ¿cuál es la clave de la última? A ver, ¿qué dicen? Convenio que tiene por finalidad mejorar la salud humana en los pobladores del área andina. ¿Qué dicen? Bonito. Sí. Claro, la sé, muy bien, salud. ¿Su sede? ¿Dónde habíamos dicho que está la sede del convenio Hipólito Unanue? En Lima. En Lima, ¿no? Habíamos dicho que su sede se encuentra en Lima. Ya está. Muy bien. Ya está. Muy bien, chicos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya, a ver, ¿qué dicen? Gracias, todo bien. Ya, muy bien. Ya, algo es algo, jóvenes, ¿no? Algo es algo. Espero que haya sido de su agrado la clase de hoy día, ¿no? Siempre con, les digo, como les digo, ¿no? Con dedicación, ¿no? Y ya, pues a seguir, ¿no? Es parte del proceso. Ya la otra semana, a ver qué tema tenemos la otra semana, estamos con sistemas de defensa. Trabajamos todo lo que es servicio militar, defensa nacional y también defensa civil. ¿Ya? Entonces eso vamos a trabajar otra clase. ¿Tienen preguntas de repente? Ustedes que son tan preguntones. A ver. ¿Qué más? Nada por acá. Ya está. A ver, Cherito, ¿tienen? Sí, el tema de la violencia es poco, pero sí lo tengo que trabajar, pues es un tema del prospecto. Ya, un tema del prospecto. Dice, profesora, ¿cuántas preguntas vendrán en sus dos cursos? Uy, las preguntas, ¿no eran 5 o 5? No son, bueno, no me acuerdo la cantidad de preguntas, de veras, ¿no? Por ahí lo tenía anotado, no me acuerdo ya. Pero sí, por lo menos 5 preguntas, ¿no? Ya voy a confirmar eso con el coordinador. Todos los viernes, chicos, nosotros todos los viernes ahorita nos estamos reuniendo los profesores de la especialidad de filosofía. Somos 1, 2, 3, somos 5, somos 5 profesores ahorita que estamos enseñando. Y nos reunimos los viernes en la noche, así vía Zoom, para
socializar las claves, ¿no? De las prácticas. Y voy a hacerles esa consulta al coordinador, ¿no? Porque ellos deben tener la información, ¿no? Ya, lo del examen también están que conversan, ¿no? Al ver la forma, pero igual van a ser dos, de todas maneras, ¿no? Dos, así va a ser de repente no se sabe, pues yo no puedo adelantarme a nada, ¿no? Y hasta ahí hay proyección para el siguiente ciclo, ya, noviembre, dicen posiblemente, ¿no? Pero bueno, así están las novedades, ¿no? No se sabe, nada está dicho, ¿ya? Sería bueno dar propuestas, ¿no? Para poder solucionar el problema de los chicos que están ahorita preparándose, ¿no? Pero, bueno, su problema es, ya está. Muchas universidades están alentadas ahorita en el tema de las evaluaciones virtuales, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Que solamente el examen solamente se va a aplicar a aquellos chicos que tienen acceso a internet, ¿no? Nada que estar con el chat del vecino, que estar con el internet del vecino, ¿no? Acceso a internet, tienen que comprobar, es un poco difícil, de verdad, es bien difícil, ¿no? Muy bien. El simulacro dice que dimos ahí dos preguntas nada más. Ah, ya, para ciencias. No sé, a ver, voy a consultar, ya, bonito esa parte. Ya, muy bien. Entonces, nos estamos quedando ahí, chicos. Cuídense mucho, Charito, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ya te dejo ahí con los chicos ya que están acá preocupados por su examen. Ni estudian todavía, están preocupados por el que quieren examen, dicen. Imagínate, ¿no, Charito? Yo de ellos estuviera, uy, ya me están dando más tiempo para estudiar, estuviera pilas estudiando, aprovechando el tiempo, ¿no? Que hay todavía que se postergue, ¿no? Bueno, pero ellos están preocupados por su examen. Bueno, ya está. En cualquier momento se tiene que dar ese examen. En cualquier momento tienen que ustedes estar preparados para eso. ¿Cómo que el otro ciclo mejor? ¡Qué barbaridad! Ya. Bueno, entonces ya nos estamos despidiendo, chicos. Chao, Charito. Cuídate mucho. Hasta luego. Ya, hasta luego, chicos. También cuídense mucho. Chao, Bridgie. Ya estamos.